Muy buenas. Es cierto que nos comprometimos en el último cara a cara en el Noroeste al Día y Caravaca al Día a que hasta septiembre no entraríamos de nuevo a emitir un programa. Pero nos surgió la posibilidad de entrevistar a Pepe Moreno, alcalde del Ayuntamiento de Caravaca, y no podíamos dejar pasar esa oportunidad. Vamos a hablar en profundidad de Caravaca Jubilar, de personal, de las fiestas, del año jubilar 2017. Espero que esta entrevista, como les digo, en profundidad sobre la situación en la que se ha encontrado el Ayuntamiento de Caravaca, le guste y le clarifique cuál es la situación actual. Espero que disfruten de este cara a cara. Muchísimas gracias. Hace prácticamente 3 meses, 24 de mayo, los caravaqueños y las caravaqueñas te otorgaron la posibilidad de gobernar esta ciudad. Tú eras profesor y antes tenías dos meses de vacaciones. Sí. Ahora estamos en el Ecuador de agosto y todavía trabajando hoy aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Pues sí, un cambio radical, pero hombre, sabíamos mi familia y yo que esto implicaba esta dedicación. ¿Qué es lo peor que llevas de esta nueva responsabilidad? Yo lo he dicho en alguna ocasión, el no poder ver a mi hijo. El trato que teníamos directo con los niños, pues se ha perdido. Intentamos aprovechar el poco tiempo libre que tenemos para seguir haciendo actividades en familia, pero realmente el sacrificio que hay que hacer cuando se inicia una actividad de este tipo es de índole familiar, sin duda. He visto ya las primeras declaraciones, ni siquiera te han dado 100 días de cortesía. Se ha dicho de la actual dirección o de la actual corporación municipal que decís medias verdades, que dicen que es la peor de las mentiras. Os han llamado la oposición, en su papel lógico, demagógicos. Incluso que ofrecéis cifras de forma torticera, si no recuerdo mal, literalmente. ¿Lleva razón el principal grupo de la oposición? Hombre, yo como no se la voy a dar, lógicamente. Nosotros los datos... Sí, ¿estáis contando medias verdades en el tema de la situación? En absoluto. Nosotros, primero y principal, que no hemos salido a contar. Porque quizás para nosotros lo más cómodo hubiera sido llegar a hacer una raya, sumar y decir, mire, esta es la deuda o esto es como se ha trabajado y hasta aquí, hasta este momento, y salir y haber creado una situación, pues no sé, de alarma podríamos llamarle. En otro ayuntamiento se está haciendo, se está saliendo, se está explicando cómo están las cosas. Nosotros hemos decidido esperar a los 100 días porque creemos que es el tiempo prudencial, primero, para realmente ver toda cómo se encuentra realmente el ayuntamiento, porque nosotros constantemente estamos viendo, se nos están apareciendo cosas nuevas que nos sorprenden, y yo creo que el balance hay que hacerlo con 100 días como mínimo que hayan pasado, en los cuales se sepa más o menos realmente cómo se encuentra esta institución y también se puedan dar explicaciones de cómo solucionarlo. No se puede ir alarmando a la gente y que todos sean problemas. Hay que hablar de los problemas y hay que hablar de las posibles soluciones. A mí lo que me llama la atención de todas estas declaraciones que se están dando por parte de cierto grupo de la oposición, pues es que se nos tache de alarmistas, cuando nosotros en ningún momento hemos salido a dar explicaciones ni a caldear, como se suele decir, el ambiente. En cambio, el grupo de la oposición del PP está constantemente haciendo ruedas de prensa, escribiendo artículos, yendo a la radio, solicitando el mismo su entrevista en la radio, sin más canales. Porque yo recuerdo cuando el PP gobernaba, yo fui elegido en el mes de octubre y hasta el mes de marzo no se me hizo una entrevista en la radio, aunque nosotros la solicitamos porque se prohibió desde esta santa casa. Dime una cosa, Pepe, la gente exige transparencia. ¿El ayuntamiento va a ofrecer los datos de la situación económica? Hombre, claro, nosotros en cada momento. Los datos van cambiando, son cambiantes, lógicamente, porque la economía está viva, ¿no? Pero nosotros en todo momento. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nosotros nos encontramos con infraestructura informática
muy obsoletas. O sea, eso lo he dicho por los propios informáticos del ayuntamiento. No se ha invertido nada en informática en los últimos años y eso nos plantea varios problemas. Primero, la obsolescencia de las propias redes del ayuntamiento. Y luego que, por ejemplo, en cuestiones de protección de datos, que esto ya hace años que se nos está dando el toque que hay que ponerlo al día, no se había hecho nada. Entonces, ahora mismo estamos trabajando para poder garantizar la protección de datos de todo el usuario y se va a poner en marcha el portal de transparencia a partir de septiembre, que se nos van a facilitar a través de la Federación de Municipios con las herramientas suficientes. Claro, una vez que todo esto esté en funcionamiento, la transparencia, el seguir los datos del Ayuntamiento de Caravaca, si se hacen las cosas adecuadamente, va a ser más fácil que lo era hasta ahora, porque ya no va a depender de que el político de turno salga a hacer las declaraciones pertinentes, sino que todas las personas van a poder seguir directamente cómo se encuentra el Ayuntamiento de Caravaca. Y hasta ahora, de lo que se ha encontrado en los cajones, en los datos, ¿hay alguna irregularidad o ilegalidad? Pues, en fin, sí, podríamos llamarle, sí. Lo que pasa es que querrá documentarlo bien. Sí, entiendo. Quiero documentarlo bien. Y luego, no quiero que cada irregularidad que vaya encontrando, rentabilizarla. Para mí sería lo más cómodo. En mi propia fila, de mi partido, incluso con mucha gente de la calle, me dice que tire para adelante. Que tengo que apretar, que tengo que apretar más. Incluso en muchos sitios se me tachan de soso o de flojo, de excesivamente bueno. Y yo no, hombre, tampoco que sea un bandido, pero lo que intento es serenar. Yo creo que la gente, cuando nos decidió que fuéramos nosotros quien gobernábamos Caravaca, lo que estaba buscando era un cambio. Y ese cambio no se puede materializar si nosotros estamos utilizando el y tú más igual que antes. Creo que los políticos somos referentes, nos guste o no. Entonces, yo creo que la ciudadanía espera que calmemos la situación. Por eso digo que no quiero alarmar a la gente ni salgo constantemente a dar datos. Creo que primero hay que serenar. Y cuando se vaya con el problema, ir también con la solución. Pepe, hay un tema que preocupa a mucha gente, ¿no? Sobre todo el tema de Caravaca Jubilar. No de la gestión desde que el ayuntamiento recupera la totalidad, sino la gestión que se hizo de Caravaca Jubilar años atrás. Y que está generando incluso sentencias del tema de personal que le va a costar mucho dinero a las arcas municipales. Con los datos que tienes ahora mismo momentáneos, ¿tú pondrías la mano en el fuego por la anterior corporación o el anterior equipo de gestión de Caravaca Jubilar? No, nunca pondría. Yo no, creo que se han hecho muchas cosas mal. O sea, el hecho de que Caravaca Jubilar se encuentre en la situación límite que está es porque se han hecho no una ni dos, se han hecho muchísimas cosas mal. El cúmulo de muchos errores, y lo que me gustaría saber, y en eso lo tiene que determinar la futura auditoría, es esos errores porque se produjeron. Caravaca Jubilar ha sido una empresa muy beneficiada económicamente a través de la consejería y en la cual se ha dilapidado el dinero de una manera asombrosa, ¿no? Hay muchas irregularidades, nos consta que hay muchas irregularidades en la gestión anterior. Sé que desde Murcia, porque hemos recibido pues soplo de técnicos de turismo, que esas irregularidades eran conocidas, y en fin, hay que determinar el grado de responsabilidad ahora mismo. Pero independientemente del grado de responsabilidad que se determine, a nosotros lo que nos corresponde ahora como actual corporación es dar una solución al problema. Y es un problema que se tenía que haber resuelto hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo, porque es un lastre para el ayuntamiento impresionante, que crea además una incertidumbre a un grupo de trabajadores que no se merecen esa incertidumbre. Un grupo de trabajadores que en muchas ocasiones irresponsablemente se han cuestionado públicamente por parte de la anterior corporación, con el objeto un poco de responsabilizarlos de la situación de Caravaca Jubilar, como que era el personal lo que lastraba la posibilidad de desarrollo económico de esta sociedad, cuando no es así.
A nosotros nos corresponde, como he dicho antes, dar ahora mismo solución. Y la solución es tener claro que Caravaca jubilar, tal como está planteada ahora mismo, no es viable. No es viable, hay que buscar otro tipo de solución que nos permita mantener a este personal, que es el personal trabajador, es lo que es nuestra principal preocupación, y que nos permita pues dar el servicio de que para el que estaba destinado, sobre todo para años jubilares, que por cierto tenemos uno en ciernes. Ahora hablaremos de 2017. Pasamos auditorio, tema auditorio. En telegráficamente, ahí o se termina, o se tira, o sigue así. Tenemos hasta el 2020 para reaccionar. Eso hace que no esté. Sí, pero mantener 5 años esa mole ahí. Ya, hay que dar una solución. Tú lo defines bien, mole. Ya no entrar a valorar si el auditorio es necesario o no es necesario. Lo que sí es cierto es que lo que no era necesario era esa mole por el impacto visual y por lo costoso de la obra. Nos vamos a acordar del auditorio muchos años, porque nos está hipotecando esa parte del crecimiento en esa parte de la ciudad, y luego pues el lastre económico que todos sabemos a través de sentencias y a través de la poca viabilidad que tiene ese proyecto. Nosotros de momento lo hemos aparcado, no lo hemos olvidado, porque además no lo podemos olvidar porque nos lastra económicamente, pero ahora mismo vamos a ver si enfocamos la solución de las infraestructuras que creemos que son necesarias para 2017 y luego retomaremos el tema del auditorio. ¿Cómo se vive, Pepe, llegar por la mañana y no saber si te llega una carta embargándote hasta el propio ayuntamiento? ¿Esa sensación todavía de inestabilidad que se tiene? Sí. De no poder acceder a locales que están bajo llave o lo que sea. Esa sensación de decir, bueno, yo soy el alcalde y en mi propia casa no sé ni lo que me va a venir. Hombre, pues un periodo de incertidumbre que además esperábamos. Porque, en fin, que no te pilla de sorpresa tú. No, nosotros los chivatazos, los soplos que nos iban llegando previo a la entrada aquí a esta institución, pues ya nos auguraban que por dónde iban a ir los tiros. A nosotros, lógicamente, pues no es que nos pille curados de espanto, como se dice, pero sí que estamos haciendo callo, que se dice. Lo que peor se lleva es que cuando aparecen toda esta serie de problemas, tú te hagas la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se hacía esto así? Y más cuando los responsables, el personal de cada área aquí, y tú le dices, ¿pero por qué se hacía esto así de mal si se podía hacer bien? Pues nosotros lo decíamos, pero en fin, eso es lo que me deja peor sabor de boca. Nosotros estamos esperando pues que aflore todo. Sabemos que pasará un tiempo hasta que detectemos todos los errores que hay de gestión, llamémosle así, pero espero que pase pronto, porque ayer lo comentaba con parte de mi equipo, que tenemos que terminar de poner parches en las vías de agua que tenemos, pues para un poco mirar al futuro y empezar a hablar de proyectos, que lo que la gente quiere son proyectos, que cosas que le puedan solucionar la vida o que crea que van a poder mejorar su pueblo. Dos meses de cerrar la legislatura, el anterior equipo de gobierno sacó un proceso de funcionalización de 100 trabajadores del ayuntamiento. Algunos dijimos que, aparte de que creíamos que era irregular, que a dos meses debía ser una función del nuevo equipo de gobierno. 3 meses después ha llegado el dictamen del Consejo Jurídico, lo mismo que llegó al Ayuntamiento de Bulla, desaconsejando o no respaldando ese proceso de funcionalización. ¿Esos 100 trabajadores corren peligro? ¿Que lo vais a dejar de momento? ¿Vais a seguir adelante con ese proceso? Ni corrían peligro antes, ni corren peligro, ahora. Porque las cosas, lo que hay que hacerlas es, con el tiempo suficiente para que se hagan bien hechas, para hacerlas de acuerdo a la legalidad vigente y oyendo a toda la gente, y con un proceso de diálogo que implique a todas las partes. Y eso, con las prisas que se intentaron hacer la vez pasada, eso no se daba. Ahora, como muy bien has dicho, el Consejo Jurídico ha dicho que no ha lugar a ese proceso de funcionalización tan amplio. Y además tan amplio y metiendo a personal
laboral indefinido no fijo. O sea que, en fin, era, intentaron ahí forzar un poco, intentaron que los camellos pasaran por el ojo de la aguja, ¿no? Y eso pues no está bien. Nosotros pues nos vamos, el hecho de funcionar ahí estar, pues, será a aquellas personas que tengan las condiciones adecuadas para eso. Pero no podemos intentar meter en el mismo saco a personas que con distintas historias laborales en esta Santa Casa, ¿no? Además, no solamente, sino que se intentaba meter incluso a gente, en puestos de trabajo a personas que no lo habían estado ocupando en años anteriores. En fin, había una serie de irregularidades grandes. Yo creo que lo importante, y además esto nos lo están transmitiendo los propios trabajadores de esta casa, es, antes de empezar a replantearnos si funcionalizar a la gente o no, es reorganizar esto. De cada área te viene siempre los trabajadores que dicen, mira Pepe, si hiciéramos esto así y así, iríamos mejor. Y yo creo que primero pasa por reorganizar, para que los trabajadores estén más contentos en su puesto de trabajo y sean más eficaces, ¿eh? Y luego tendremos que ver también si realmente los puestos que ocupa cada uno son los adecuados. Pero esto, como digo, con tiempo y siempre de una manera legal. Las prisas son malas. Aquí se intentó hacer este proceso de funcionalización, entre otras cosas, con un carácter completamente electoral. De hecho, nosotros sabíamos perfectamente que no iba a ser viable, porque jurídicamente no se sostenía, pero no quisimos entrar al trapo porque estábamos viendo que era una trampa que se nos estaba poniendo delante. No, creo que fue un error solemne hacerlo en plena pre-campaña electoral y en fin, pues cada uno quedó retratado, ¿no? Ahora vamos a hablar de futuro, que es lo que a la gente también realmente le importa. Ya hemos hablado de Vitorio, de Caravaca Jubilar, de la situación, pero yo creo que a la gente le importa también el futuro, cómo ve el futuro de esta ciudad. El próximo 15 de octubre se acaba ese caramelo que durante un año ha sido el convento de San José y vuelve a titularidad privada. La calle Mayor volverá entonces a estar otra vez una calle triste. ¿Qué planteamiento tenéis para reactivar el comercio, el casco antiguo hasta por lo menos hasta 2017, que llegue el año jubilar, que ahora entraremos en ello? Pues sí, ¿no? Nosotros cuando redactamos nuestro programa electoral era un programa de futuro. Y nosotros cuando hemos entrado, antes lo he comentado, cuando nosotros estamos deseando poder terminar de tapar las vías de agua, los parches, pues para poder centrarnos en el futuro. Está claro que todos los ayuntamientos, unos más, unos menos, tenemos lastres económicos y esto nos obliga a los proyectos de futuro pues a hacerlo con menos dinero, buscando la financiación por otros sitios y con un carácter un poco negociador, ¿no? Pero creo que se pueden hacer muchas cosas. Comentaba lo del año teresiano, se acaba y claro, otra vez se plantea qué pasa con el convento, ¿no?, de San José. Bueno, nosotros estamos a, puede haber una solución a eso para que el convento vuelva a titularidad, no que vuelva porque nunca ha sido del ayuntamiento, pero que haya posibilidad, si no que vuelva a ser de titularidad del ayuntamiento, sí que lo pueda gestionar directamente el ayuntamiento y desvinculando de uso hostelero. Yo creo que Caravaca tiene que apostar por el turismo religioso, que creo que es un turismo que puede atraer a mucha gente, y lo que no podemos prescindir son precisamente de los espacios religiosos, que Caravaca ha tenido muchos y lamentablemente pues a lo largo de su historia lo hemos ido perdiendo. Ahora tenemos este y no podemos permitir el lujo de perderlo también. Habrá que darle una utilidad pues académica, religiosa, cultural, pero utilidad tiene que tenerla y tiene que ser gestionada directamente por el Ayuntamiento de Caravaca. Dices que Caravaca tiene que apostar por el turismo religioso. Entre otros. Sí. Entre otros. Dentro de dos años, año y medio, empieza el año 2017. Esto no es una pregunta, esto es una reflexión. Si 2017 va a ser una repetición de 2003 y 2010, volverá por tercera vez a equivocarse la ciudad enfocando un proyecto de tanta envergadura solamente, más que a turistas, a visitantes de un día. Caravaca necesita oferta hotelera, tiene una oferta hotelera muy pequeña.
¿Cuál es tu idea desde el ayuntamiento, la parte que os corresponde, de cómo enfocar 2017 en este año y medio? Nosotros, claro, nosotros tenemos y lo ganado y vamos a empezar a desarrollarlo. Hemos hecho los contactos oportunos para hacer un plan integral de turismo que primero se preocupe de rehabilitar el patrimonio que tenemos, el casco histórico que tenemos, y hemos estado en contacto con las instituciones que nos pueden ayudar financieramente, y es viable, ¿no? Viable, estamos preocupados por el soterramiento y la sustitución del pavimentado del entorno del castillo, de la calle mayor, de la calle de la Cruz, lógicamente en oleadas sucesivas, el soterramiento del cableado, la rehabilitación de las fachadas, claro, uno con ayudas distintas. Estamos viendo cómo organizamos eso, pues a través también de Integral, que eso la empresa que nos puede ayudar a gestionar la ayuda europea, y tenemos que fomentar también la promoción de Caravaca en distintas ferias y de una manera más profesional a la que se estaba haciendo. La concejala de turismo está empezando a concertar citas para cuando nos planteemos en Fitur este año, pues que en nuestro stand lo que va a haber es una mesa de trabajo, para que desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde sea una sucesión de reuniones de trabajo, no que Fitur se convierta, como ha sido hasta ahora, en un elemento de propaganda política. Escaparate. Y en este sentido estamos trabajando, la concejala de turismo está trabajando para que el noroeste, no Caravaca, sino el noroeste, tenga un stand propio al lado de Murcia. No que seamos una parte pequeñita de Murcia, sino que el noroeste conjuntamente tenga una presencia unida en Fitur. ¿Hay esa voluntad de por fin tener un proyecto ya comarcal, turístico? Porque tú sabes que yo he sido muy crítico con que ahora mismo el camino que se sigue llamando Sevilla Verde, debería llamarse Camino de la Veracruz, cuando llega al final de los árboles, en vez de meterse en la ciudad, te manda al polígono industrial. Cuando pasa por Cejín, en vez de pasar por la arteria principal de la ciudad, se mete por el tanatorio detrás. Cuando llega a Bullas también, en vez de entrar por el centro de la ciudad, te saca fuera. Todos esos disparates por seguir la Vía Verde, la histórica Vía Verde. Hay un proyecto de verdad. El otro día, cuando vi a todos los alcaldes, menos el de Moratalla, reunidos con el diputado regional, dije, mira, un paso importante se está dando de ver ya esto como una comarca. ¿En turismo lo tenéis claro, los ayuntamientos? Sí. Es importante comarcalizar todo. Y es importante que en ese aspecto Caravaca sea generosa. Caravaca, por sus dimensiones, por una tradición histórica, por su potencial económico, pues digamos que es el referente de la comarca. Guste más o guste menos, es así. Pero no podemos intentar crear una comarca a nuestra medida. Tenemos que saber que somos una parte importante de la comarca, pero que tenemos que para que ese sentido de comarca exista de verdad, sin rencores y suspicacias, pues tenemos que hacerlo coordinadamente. Lo que comentabas tú, la reunión de alcaldes que tuvimos el otro día, pues es un poco la manifestación de esto. Pero también nos estamos coordinando, por ejemplo, en servicios sociales. Ahora todos los concejales y concejales de servicios sociales están buscando conjuntamente que el servicio de teleasistencia y de asistencia a domicilio se haga con la misma empresa en todos los municipios. De tal manera que porque ya sabes que este servicio se sacó de la mancomunidad. Entonces, de tal manera que se pueda ser rentable y que no hagamos la guerra cada uno por nuestro lado. En cuestiones de turismo, pues estábamos en Gloria, que la concejala de turismo, desde aquí se está coordinando con el resto del municipio, o estamos iniciando las primeras conversaciones para precisamente que podamos ir de una manera coordinada. El sentido de comarca lo tenemos que potenciar. Lo tenemos que potenciar de una manera que todos nos veamos, todas las poblaciones nos veamos beneficiados. El otro día, y en este aspecto Caravaca es muy importante, porque tiene una personalidad muy fuerte. El otro día se lo hacía ver al director general del Instituto de Turismo. Estábamos inaugurando unos stands en La Unión y no nos conocíamos, muy bien intencionado, la verdad, que me dio buena sensación. Pero
estaba mal informado, creo yo, como todo el mundo estamos aterrizando, y me comentaba, tengo un gran proyecto para Tarabata, de turismo religioso, ¿verdad? Pues mira, vamos a estar en consonancia. Un proyecto en el cual la gente venga a Caravaca y luego visite Calasparra, que pues ya estamos como siempre. Yo lo veo muy bien, pero Caravaca, aunque comarcalicemos, tenemos que intentar que la gente pernocte, porque si pernocta aquí, va a visitar Calasparra, pero al día siguiente, y luego y va a tener más tiempo para visitar Calasparra, y va a tener más tiempo para visitar Cejín. Y tenemos que conseguir... ¿Siguen empeñados en un autobús que haga una ruta de un día y se vaya? Sí, sí. Yo siempre comentaba, que yo me acuerdo que me tocó la concejala de turismo, que dice Pepe, porque me dijo, es que vamos a intentar que la gente conozca Caravaca. Y entonces me salió el sentimiento este caravaqueño que algunas veces nos sale, digo, los de Murcia no había enterado todavía. Se lo dije así, digo, no había enterado todavía. Tú dices Murcia en Polonia y nadie sabe lo que es Murcia. A lo mejor un 1% sabe lo que es la manga. Di Cruz de Caravaca y en Polonia sabes lo que es la Cruz de Caravaca. Dices Cruz de Caravaca en Sudamérica y sabes lo que es la Cruz de Caravaca. Te vas a Filipinas, dices Cruz de Caravaca y sabes lo que es Cruz de Caravaca. Entonces eso dije, vosotros sois los que os tenéis que dar a conocer gracias a la Cruz de Caravaca. Hasta que no entendáis que la Cruz de Caravaca es el referente internacional que tenemos, pues seguiremos en mantilla con el turismo. Y yo, que no se ofendió, reflexionó y bueno, a ver si de esto sale algo. Lo mismo que dijo, ¿qué me está diciendo este? También. Claro, los alcaldes que tendemos a ser muy localistas. Pepe, estamos aquí en donde se escucha la voz de la ciudadanía. Y aprovechando esto, me han pedido varios vecinos de Caravaca. Cuando digo varios, no hablo de dos ni tres ni cuatro, sino varios. Hablar de las fiestas, de una parte que poca gente quiere hablar, ¿no? Y es que en las prefiestas, que aquí duran prácticamente dos meses, desde que empieza con lo del día del quinto hasta que llegan las fiestas de mayo, los viernes y los sábados muchas calles con las peñas, con los bajos, se convierten en discotecas, en zonas que hasta las 6 y 7 de la mañana no hay descanso, es un ruido excesivo, por lo de la suciedad, eso es normal que pasa en todas las fiestas, que hay muchísima gente, pero sobre todo habla del descanso de los niños, de las personas mayores, de gente enferma. Existen ordenanzas municipales donde se regula, lo que pasa es que aquí nadie ha puesto nunca la norma encima de la mesa. No sé quién dijo una vez, hagamos la revolución, hagamos que se cumplan las leyes de una vez, ¿no? Tenéis, me imagino que os llegarán esas quejas que me han llegado a mí, esas preguntas que te traslado, os llegarán a vosotros. Sí. ¿Tenéis previsto la corporación tomar algún tipo de medidas? En las fiestas es imposible, porque está claro que las fiestas desbordan cualquier situación, pero en esos dos meses anteriores, en esos fines de semana, ¿tenéis previsto algo? Pues sí, la verdad es que es importante un poco regular el tema de, sobre todo, de los locales festeros que tanto grupos como peñas caballistas tienen. Está claro, tú lo has comentado, que en las fiestas, pues estamos en fiestas y lógicamente que es un periodo en el que el descanso pues, brilla por su ausencia, pero sí que habría que apelar. Había que apelar primero al sentido común de los festeros que lo tienen y muchos, para que sepan que hay que garantizar el descanso de los vecinos. Y yo voy más allá de lo que tú dices, no solamente lo que se ha dado en llamar la prefiesta, sino que hay muchos refugios festeros que mantienen actividad todo el año. Una actividad que, recordemos, que no está bien regulada. Lo que pasa es que se hacen oídos sordos y se tapan los ojos ante la falta de seguridad y acondicionamiento de muchos refugios. Y esto es una cosa en la que teníamos que incidir todos, pero porque nos va cosas importantes en ello. Y es que todos los grupos y todas las peñas caballistas debían de vigilar la seguridad de sus locales. De todas maneras, volviendo al tema inicial, nosotros creemos que hay que regular seriamente el hecho de los ruidos de los distintos refugios festeros más allá de las fiestas, porque se está atentando contra el derecho al descanso. Eso no quiere decir que la gente se vaya a hacer una persecución implacable a los refugios festeros, en absoluto, porque si se hiciera no saldría paro ninguno. Si cogíamos la normativa tanto a nivel habría nacional, que cerrarlos todos. Habría que cerrarlos todos. Entonces, y eso no está en el ánimo ni de esta corporación ni de nadie, ¿no?
Creo, pero sí que tenemos que garantizar que la seguridad sea la adecuada, que el descanso a los vecinos se garantice más allá de la fiesta y revisar la seguridad. Esto es una cosa que hace poco, hablando con la hermana mayor, pues lo tenemos en mente tanto ella como yo, y es que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque la seguridad en nuestros festejos sea mayor de lo que es ahora mismo. Y eso pasa por la implicación de los grupos festeros y por la implicación de las peñas. Esto no es una responsabilidad que tiene que caer solamente en el ayuntamiento cuando pasa algo, o en la cofradía como cuando pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque tenemos una fiesta afortunadamente enorme, con un montón de actos que mueven un montón de gente, y afortunadamente pasa muy poco para el gran movimiento de gente que hay durante esos días. Pero ya tenemos que ser preventivos, y esto no se puede hacer sin que las peñas estén concienciadas y sin que los grupos festeros estén concienciados. Nosotros ahora nos vamos a reunir con la consejera de Fomento, de Presidencia, dentro de poco, porque se va a realizar un nuevo plan de emergencia municipal que no se había hecho nuevo desde el tiempo de Antonio García Martínez Reina. Se habían ido haciendo añadidos, pero claro, las circunstancias de Caravaca, las dimensiones de Caravaca son distintas ahora, ¿no? Y vamos a ver si podemos revitalizar el convenio que se dejó de extinguir, no sé por qué, que había con la Consejería de Presidencia, con Protección Civil, porque además es cuantioso. Vamos a ver si lo podemos resucitar. Y en un futuro, pues, intentar que todos los grupos festeros pues vayan a un sitio común donde no molesten. Ahora sí. Te pregunto por la actividad festera. Ah, sí, claro. Ya hemos hablado un poco de la falta de infraestructura turística que hay no solamente en Caravaca, en toda la comarca, ¿no? Y del turismo comercial, que también está muy abandonado. Pero antes, a raíz de la respuesta que has dicho del futuro de esa ciudad festera, que no es un proyecto nuevo, que aquí se ha hablado muchas veces, aunque económicamente el ayuntamiento no está muy bollante para afrontar una actividad de esta envergadura, ¿no? ¿Pero tienes idea de que al final de tu legislatura exista una ciudad festera en Caravaca? A mí me gustaría. Creo que hay cosas más importantes primero que abordar, pero a mí sí me gustaría, pero por lo que hemos comentado antes, por una cuestión de seguridad. Pero yo no lo abordaría como una ciudad festera, porque si no podría ser viable. Yo no concibo un espacio en el cual la gente se concentre determinados días al año, sino que tiene que tener también una actividad comercial, una actividad ferial, ¿no? Lo ideal sería conjugar estas dos vertientes, una actividad ferial donde pudieran venir comerciantes, donde se pudieran hacer reuniones de trabajo, ¿no? Y que puntualmente también se pudiera utilizar como recinto ferial, un sitio que estuviera bien dotado con sistemas antiincendios, donde pudiera haber un pequeño consultorio médico para urgencias de primera necesidad. Vamos, un sitio que reuniera las condiciones de evacuación necesarias. Creo que es importante dotar a Caravaca de un servicio de este tipo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, tú lo has dicho muy bien, falta encontrar cómo la financiación. Hay dos o tres sitios que se pueden barajar que estarían adecuados. Y, en fin, y buscar el medio de financiarlo. Yo creo que el medio sería, primero, involucrando lógicamente a la comunidad, pero dándole ese carácter ferial, carácter de negocio, ¿no? Y luego pues involucrando pues a todos los sectores festeros para que también un poco pues fueran, digamos, ayudar en la medida de sus posibilidades a que este proyecto pues se desarrollara. Antes de terminar, Pepe, porque quiero terminar con empleo y con política industrial, ¿no? Quiero pasar a hacer una pregunta sobre tema de comercio, ¿no? Algunos llevamos tiempo defendiendo que Caravaca debe convertirse en un gran centro comercial al aire libre de toda la comarca del noroeste y Río Mula, porque la gente con las carreteras pues se coge el coche y se va a Murcia de compra a los centros comerciales, y ahí está el futuro, digamos, de ese aspecto. ¿Cuál es vuestra idea de aprovechar el tirón comercial de Caravaca? Nosotros, me lo decía, me lo comentaba, esto parece una tontería, pero lo comentaba, es una reivindicación de los propios comerciantes. Los propios comerciantes reivindican una sala de cine con programación continua.
Porque si la gente se queda aquí a ver el cine, no baja a Murcia y compra. Me parece una tontería. Y atraemos. El otro día me comentaba una madre a la salida del cine de verano que hemos puesto en funcionamiento. Dice, mira, ¿sabes? Desde que habéis puesto el cine de verano, no bajo a Murcia. Eso puede parecer una tontería, pero la persona que no baja a Murcia no se mete en Zara, no se mete en tal sitio y compra en Murcia. Ya que las películas que quieren ver su hijo están en Caravaca, pues cuando no se va a pegar un viaje para ir a comprar a Murcia, pues ya compra por aquí. Esto puede parecer una tontería, pero lógicamente, se reflexiona bien, es un hecho que puede consolidar el que la gente no emigre y venga gente de aquí, porque nosotros estamos constatando que cuando en el cine de verano está viniendo gente de Mula, gente de Bulle, gente de otros sitios, de Moratalla, de Cejín. Y claro, eso, si nosotros somos capaces de canalizar ese flujo de gente a lo largo del año, pues estamos garantizando que el comercio en cierta medida se revitalice. Pero el comercio de Caravaca debe ser, aparte, fomentado, ¿eh? Tenemos unas asociaciones de comerciantes muy vivas, muy activistas. Sí, con muchas iniciativas, con muchas ideas, que necesitan pues que tengan el respaldo. Porque la verdad es que nos están llegando ahora propuestas muy ambiciosas, claro, como todo lo ambicioso, algunas veces son difícilmente financiables, pero que con tiempo sí que se pueden llevar a cabo. Entre nuestras prioridades, pues lógicamente, pues recuperar el espacio de la calle Mayor, lógicamente, pero no podemos olvidar los demás lugares del pueblo que son ahora mismo, tienen un potencial comercial altísimo. La Gran Vía tiene un potencial comercial muy grande, como así lo están evidenciando, el que vengan muchísimas compañías de fuera, ¿cómo se llama esto? Multinacionales. Franquicias, multinacionales, buscando sitios en Caravaca. No quieren instalarse en otro sitio, se quieren instalar en Caravaca. Caravaca por sí sola siempre ha sido un centro comercial abierto, como se dice, y además abarcando una zona que es nuestra zona de influencia natural, que es la Sierra de Segura. Nosotros abarcamos no solamente la comarca del noreste, sino que nos extendemos hacia Granada, hacia la Puebla de Monfadrique, hacia Martínez, hacia Nerpio, en Albacete. Es decir, tenemos una comarca natural que puede hacer de Caravaca un centro comercial interesante. Y una cosa, la zona azul yo creo que resta más que suma a nivel comercial. De hecho, yo creo que es una de las más caras de España. Ahora se ha solventado el tema de los sábados, pero bueno, eso es un poco el chocolate del oro, ¿no? En algunos grandes municipios la zona azul ha desaparecido. La idea vuestra con la zona azul es que ir quitándola, establecer un nuevo, porque es verdad que es cara, es una zona cara, sí. Y que, insisto, esto no es una opinión personal, esto hablas con la gente y con los comerciantes sobre todo, y es un hándicap más que una cosa beneficiosa para el comercio. Sí, yo creo que la zona, lo hemos hablado en alguna ocasión, nosotros nos hemos reunido ya con los trabajos de la zona azul, vamos a pasar a revisar el convenio de la hora, porque creo que tiene deficiencia y cosas que se deben de reclamar. Y nuestra intención es, primero, hacernos con el servicio. Lo digo abiertamente, si la compañía se quiere poner en alerta, que se ponga, es hacernos con el servicio. Y luego reducir los espacios. Creo que la hora en algunos sitios sí que facilita el movimiento pero es excesiva en el espacio, está en demasiados sitios y durante demasiado tiempo, ¿no? Yo solamente contemplaría la posibilidad de un horario continuado de zona azul en la Gran Vía, por la característica de que no se puede parar en doble fila, en fin, todo este tema. Pero en el resto, o lo eliminaría o le daría un carácter de mañana exclusivamente, que sería en la zona del Palacio de Justicia, de la Ciudad Jardín, vamos, no tiene sentido que por la tarde se esté pagando la zona azul. La actividad, lo que genera ahí movimiento de gente, son los tribunales de justicia y funcionan por la mañana. No tiene sentido que por la tarde la hora esté funcionando. Y en el mismo sentido, la zona del hospital. El hospital, por la tarde, tiene servicio, pero mucho mucho menor que por la mañana. No tiene sentido que esté funcionando la hora a los alrededores del hospital por la tarde. Y en el resto de Caravaca, no es que tenga sentido por la tarde o no, es que no tiene sentido, literalmente. Excepto estos tres espacios que he nombrado, el resto de Caravaca no debería de tener zona azul.
Pepe, dos temas para mí clave en el desarrollo de una ciudad: la política industrial y el empleo. Empecemos por el empleo. La Caravaca, como el noroeste, ha sufrido en estos 7-8 años que llevamos de crisis unas tasas de paro muy altas, sobre todo también con unos tipos de contratación temporal precario, a tiempo parcial. ¿Cómo ves tú el futuro del empleo? ¿O cuál es tu apuesta por crear empleo en la comarca del noroeste y en Caravaca en particular? Hombre, ahora mismo el tema de empleo es de las cosas que más nos quita, por lo menos a mí me quita el sueño, porque desde el primer día que llegamos a esta casa, por el despacho está pasando gente en busca de empleo con verdaderos dramas y nos vemos atados de pie y mano, porque realmente los ayuntamientos estamos desprovistos de competencias para abordar el tema del empleo, cosa que me parece demencial. Eso que se considere que es una competencia impropia de un ayuntamiento, el tema del empleo, yo no veo institución que esté más, digamos, que debiera de tener esa competencia más que el ayuntamiento, que es el que conoce las necesidades y el que puede atajar de primera mano los problemas. Pero bueno, así están las cosas. Nosotros estamos, en la medida en que podemos, pues creando talleres de empleo, estamos solicitando más talleres de empleo y desde la Concejalía de Empleo se está trabajando, porque claro, al no tener competencias, esto hay que abordar el tema de empleo por otro lado, ¿no? Dando la vuelta, entonces, a través de servicios sociales, de fondos sociales, y vamos a crear un plan de empleo. Lo que pasa es que no lo podremos, lo digo aquí públicamente, pero bueno, no podremos llamar así porque no tenemos competencias, pero vamos a intentar. De todas maneras, vamos a fomentar, que eso sí podemos hacerlo, el que surjan nuevas empresas, porque si hay empresas, hay lógicamente empleo. Y se está trabajando en un plan de emprendedores que realmente, si conseguimos llevarlo a cabo tal como se está planteando, pues le auguro pues un éxito importante, porque se va a favorecer a los empresarios, pero primero que saquen, lógicamente, a trabajadores de larga duración del paro, pero apostando por la innovación. Y en este sentido hemos conseguido que se involucren los fondos sociales europeos, con cantidades importantes, las tienen comprometidas ya para este plan, y que se comprometan también empresas privadas, que están incluso, nos han manifestado su disposición incluso de entrar en participaciones con las nuevas empresas que surjan, si ven que los proyectos son novedosos y son viables. Eso, unido al proyecto que tenemos de convertir el mercado de ganado de Cabila, que lógicamente por las proximidades de empresas alimentarias ya no puede tener esa utilidad ganadera que tenía en un principio, pues reconvertirlo en zonas donde jóvenes industriales, pues compartimentando ese espacio, que es un espacio muy grande y que se puede compartimentar porque el suministro de energía se puede independizar, pues convertirlo en un centro de donde los jóvenes empresarios pues aborden pues la aventura de crear nuevas empresas. En este país, y Caravaca pertenece a España, 8 de cada 10 empleos los genera la pequeña y mediana empresa, los autónomos, todo eso, ¿no? Pero la industria de alta tecnología, de media alta tecnología, yo la he hecho en falta en Caravaca, excepto una empresa o dos empresas de proyección ya internacional. El suelo industrial, te lo pregunto porque hasta ahora nadie, yo lo he preguntado varias veces en el ayuntamiento, si llega un empresario y quiere invertir aquí y crear una empresa, el ayuntamiento no tiene ni suelo industrial para ofrecerlo. Tiene que terminar, digamos, en empresas privadas. ¿Tiene el ayuntamiento intención de recuperar o crear más suelo industrial? Sí, y además, aunque sea en la comarca, porque es que hay 6 polígonos industriales en la comarca. Son polígonos industriales, sí, son polígonos industriales a medio de desarrollar y sin posibilidad de desarrollo importante de momento, por una cuestión de infraestructura. El otro día comentábamos, cuando nos reunimos los alcaldes aquí, sí, pues comentábamos la necesidad de afrontar distintas infraestructuras. Parece que nos dio la sensación, según el balance que hacen a otros partidos políticos, que nos reunimos
para censurar la autoridad del noroeste en absoluto. Además, parece que la memoria es corta, el alcalde que luchó porque esta autovía viniera para acá, de acuerdo que la inauguró un presidente del Partido Popular, pero el que la luchó se llamaba Antonio García Martínez Reina y era Partido Socialista. O sea, que creemos en la infraestructura. Lo que sí creemos también es que se deben de continuar. Por ejemplo, nosotros si queremos desarrollar el polígono de Cavila, nosotros tenemos que llevar la autovía hasta Cavila. Y eso nos permite desarrollar el polígono de las minas, que está alrededor del cementerio. Y un polígono que tiene inversores importantes ahora mismo planeando, que están esperando que se haga esa autovía, esa prolongación de autovía, dando de salida ahí, lógicamente, para atraer importantes empresas internacionales. No puedo avanzar más, pero es así. O sea, pero para eso necesitamos que en Murcia crean en nosotros y se acometa esa infraestructura de una vez por todas. Pero tan difícil es convencer que si existiera la autovía desde Lorca a Venta del Olivo, se reactivaría, sería el futuro de toda la comarca. Tan difícil es que no se ve esa necesidad. Es el futuro de la autovía hasta Lorca, vamos, ya sería un sueño. Sí, ya el futuro, sí, pero que el futuro es conectar Andalucía con la cartera, digamos, de Madrid, ¿no? Sí, incluso, porque, en un futuro. Porque cerca del 80% de la población de la región, la autovía ha vertebrado la región de Murcia. La autovía del Mediterráneo, el 80% de la población de Murcia vive de la autovía hacia el mar, en Murcia, Cartagena, toda esa zona, y hacia arriba vive precisamente el 18 o el 20%. Cuando tú te reúnes en Murcia y dices, vamos, una autovía que una Andalucía reactivaría la población, no solamente del altiplano también, sino la de toda la comarca de Noruega. Toda la comarca, si nosotros consiguiéramos que se llevara a cabo, aparte de la prolongación de esta que estoy hablando hasta Cavila, que entroncaría con la futura de Lorca, como muy bien has dicho, consideramos que se llevara a cabo la autovía del norte, que sí que está proyectada, que es una intención, pero que no se presupuesta. O sea, están pasando los años y nunca se ve el momento de iniciarla. Pues se podría, el polígono de Rambla Salada, pues se reactivaría, toda la zona del Empalme se reactivaría. Está claro que una infraestructura de este tipo reactivaría la economía de Caravaca y de la comarca. Aquí hay empresas importantes. Empresas marmoleras, empresas agroalimentarias. Creo que la innovación, aparte por la tecnología, debe ir por la innovación agroalimentaria en este sentido. Desde distintas organizaciones europeas están puesto el ojo en nuestra zona precisamente para que se investigue más en cuestiones agroalimentarias. Creo que nosotros mismos nos estamos infravalorando o estamos perdiendo un poco de vista el sector primario. En el sector primario, si se consigue el sector primario pasarlo por el tamiz de la industria también, podríamos cerrar aquí un círculo. Es un debate que algún día hablaremos, porque el problema es que aquí hay mucha agricultura, pero las patentes se las está llevando Israel, Holanda, Suecia, y aquí realmente está quedándose la mano. Aquí tenemos, se ha fomentado el regadío, sí. Y tenemos un secano y una ganadería que si bien, digamos, canalizado, nos podrían dar mucha alegría. En fin, pero bueno, una última pregunta ya para infraestructura. Pero una última pregunta. Si tuviera ahora mismo, estamos aquí en el salón de plenos del ayuntamiento. Aquí tiene 100 sillas. Imagínate que tiene 100 ciudadanos con ciudadanos tuyos que le están demandando empleo, transparencia, saber cuáles son las cuentas del ayuntamiento. En dos líneas, ¿qué le diría a esas personas que te están pidiendo trabajo, que están pidiendo saber cómo estás ayuntamiento? Yo le pediría tiempo. Le pediría tiempo porque yo entiendo que la gente cuando demanda un cambio, y vota una opción distinta a la que había antes, como la nuestra, pues quiere ver materializado ese cambio muy rápido. Pero es que, aunque nosotros tengamos el pie puesto en el acelerador, es como los coches estos de las ferias, que dan lo que dan, ¿no? Eso es lo que es. Porque aunque tú lleves el pie hasta el fondo, el coche corre a su velocidad, aunque tú quieras que vaya más rápido. Lo importante, y lo comentaba en una parte de la entrevista, es no perder los proyectos. Mira, ayer llegaba, vinieron unos artistas a
presentar un proyecto que tiene muy bonito para el monumento, para el grupo de Caravaca. Y claro, cuando me dijeron el montante, joder, estaba rondado a los 300.000 euros, digo, mira lo que te digo, esto es carísimo, yo no puedo afrontar esto, a no ser que sea con financiación privada. Si no, si eso ahora cuando se reactiven las exenciones fiscales que se hace con el consorcio para jubilar, digo, le dije, mira, la primera es las empresas que quieran hacer exenciones fiscales, gordas, la primera que se comprometa a hacerlo no va a ir para vuestro monumento. A lo mejor la tercera o la cuarta lo podemos ver. La primera tiene aquí a un banco de alimentos y a instaurar un comedor social permanente en Caravaca. Y después hablamos de monumentos. Eso, en ese aspecto yo creo que toda la gente de nuestro grupo lo tenemos clarísimo. Y lo hemos dicho en muchos sitios. Primero las personas y después las cosas. Entonces, pero tenemos que tener tiempo. Miguel, tenemos que tener algo de tiempo. Es que vamos a cumplir ahora 2 meses aquí. 2 meses que son julio y agosto. O sea, cuando no está la mitad de la plantilla de vacaciones en un mes, está la otra mitad en el otro. Con lo cual, quieres hacer una cosa. Bueno, vamos a ver este proyecto. Me dijo, si es que está el responsable de vacaciones. ¿Dónde te vas de vacaciones? Pues, finalmente voy a sacar unos días, que creía que no. Yo me voy a la montaña. Yo cuando digo a mi hijo, ¿dónde nos vamos? Dice, papá, montaña. Vamos a la montaña, mochila en ristre. Pues disfruta de tus hijos, bocadillo, de tu mujer, de tu familia en general. Y muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a vosotros siempre. Bueno, pues hasta aquí este cara a cara especial con Pepe Moreno. Darle las gracias por este tiempo que nos ha dedicado a Caravaca al Día y al Noroeste al Día. Desearte mucha suerte. Gracias. En tu gestión. Que cuando termine dentro de 4 o 8 años te vayas con la conciencia tranquila. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo te daría un consejo como amigo, me considero tuyo. Dedícale tiempo a tu mujer y a tus hijos. Sí, la verdad es que sí. Sácalo de donde sea, quítaselo, porque ni vas a heredar el ayuntamiento, pero sí que el, no. el cariño de tus hijos y de tu mujer. Sí, 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 sí. Te lo agradezco mucho porque además lo necesito. Y ya, ahora sí, hasta septiembre, octubre, ya que volvamos con el cara a cara.